Liderazgo. Un programa con información de primera mano sobre las empresas, economía, bancos, gourmet, pymes, ONG y notas con especialistas internacionales dirigidas a formadores de opinión, a las empresas e instituciones. Conduce Alfredo Di Sanzo, columnista especial Eduardo de la Fuente. Liderazgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un programa especial, tenemos dos invitados de lujo, estamos hablando del licenciado Juan José Bertamoni, quien es director del Centro de Emprendedores de la Universidad de Flores, y también estamos con el licenciado Daniel Belinzone, quien también forma parte de la Universidad de Flores. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos en una presentación que hicieron para emprendedores. Estuvo gente del gobierno explicando un poco acerca de los créditos que se están dando para el emprendedurismo. Realmente es sumamente importante lo que se está haciendo. La conjunción esta de la Universidad de Flores, que es una de las pocas universidades que ha tomado de una forma especial lo que son los emprendedores. Y a través del programa vamos a ir charlando con ellos, quienes están acá con nosotros en el piso. Ustedes en este momento lo están viendo. Y vamos a desarrollar el tema de lo que es el emprendedurismo. Vamos a hablar también qué es un centro de emprendedores, cómo ellos llegan a esto. Ustedes saben, y lo he comentado acá, incluso ustedes han escuchado y han visto a gente de la Cámara Argentino-Alemana, donde ellos hablan de lo que se hizo con el Plan Dual, con los emprendedores, que era que aquellos alumnos que estaban estudiando y estaban en condiciones de trabajar por un lado y estudiar por el otro, estuvieran ya en empresas que a futuro los iban a ir tomando posiblemente como empleados. Estamos hablando de empresas como Siemens, como Mercedes-Benz y muchas otras compañías. Y como el Plan Dual se inició en Alemania, es por eso que estuvieron con nosotros empresas alemanas. Así que bueno, yo les voy a decir un poco quién es Juan José Bertamoni. Él es director del Centro de Emprendedores del CEM de la Universidad de Flores, UFLO. Es docente de la materia Asesoramiento a Pymes y Empresas Familiares de la carrera de Psicología de la Universidad de Flores. Es licenciado en Sociología. Es egresado de la Universidad Católica de La Plata. Tiene estudios de posgrado en Desarrollo Emprendedor en la Universidad de San Andrés. Y estudios de posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales en la Universidad también de San Andrés. Tiene una extensa experiencia como consultor de emprendedores y pymes. Esto es muy importante porque el desarrollo que ha hecho esto él con emprendedores y pymes han sido empresas de todo tipo, con lo cual tiene una expertise que ayuda mucho a aquellas empresas que estén necesitando un apoyo. Esto es muy importante porque en Argentina no siempre estuvo este apoyo. Muchas veces los emprendedores en Argentina se hicieron como pudieron y realmente les ha costado mucho salir adelante. En este caso, también él habla del emprendimiento a la PyME del Banco de Galicia entre 2009 y 2016. Nosotros estuvimos hace muy poquito en una presentación que hizo el Banco Galicia, en donde se habló de las pymes también y del apoyo que se estaba dando por parte del Banco Galicia. Y siempre participamos de los premios del Banco Galicia en la rural, con directivos del banco. Por otro lado, Juan José fue consultor pyme del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, en La Plata entre 1999 y 2003. Bueno, aquí lo tenemos a él, vamos a aprovecharlo y le vamos a pedir que nos cuente un poco toda su experiencia. Por otro lado, estamos con el licenciado Daniel Belinzone, quien es coordinador del Centro de Emprendedores de la Universidad de Flores. Es licenciado en Relaciones Humanas de la Universidad Católica Argentina, UCA. Tiene un posgrado en Docencia Universitaria, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es técnico superior en Higiene y Seguridad del Trabajo. Certificado Eli Kaufman en calidad de formador de emprendedores a través de herramientas innovadoras, Estados Unidos 2014. Y es profesional de recursos humanos con experiencia desarrollada en empresas nacionales y multinacionales. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que los tenemos a ambos aquí para que nos cuenten un poco qué es lo que están haciendo. Además, es expositor en congresos de interdisciplinas y tiene varias publicaciones en el European Scientific Journal desde el año 2014 y 2015. Es coautor del libro Guía para Emprendedores, 2014, editorial Universidad de Flores. No sabía que la Universidad de Flores tenía una editorial. Sí, una
Una editorial, digamos, muy interesante y muy potente, orientada a temas de empresas, a temas de psicología, que es el expertise nuestro, y justamente en todos aquellos temas que orienten a el desarrollo de las organizaciones y la influencia del ser humano en esas organizaciones y todo su contexto. Una de las aplicaciones que hacemos y una de las conferencias que se han dado está basado en un sistema que trajo nuestro fundador, el doctor Roberto Cartés, que es un sistema PALT, denominado PALT. Básicamente las situaciones se encaran desde un punto de vista psicológico, administrativo, legal y técnico. O sea, es un enfoque global de la situación, es un enfoque global cuando si en este caso estamos haciendo la referencia a un emprendedor, el emprendedor o emprendedora no encara una sola problemática, tiene muchas. ¿Qué hace con su compañero? ¿Cómo le explica a la familia? ¿Cómo se abre camino? Y lo puede hacer con voluntad, pero internamente hay situaciones que ella quiere resolver y por ahí una palabra, una acción la va llevando. En esa manera estamos trabajando. Estimado Juan José, queremos que nos cuentes un poco acerca de qué es lo que hace la universidad en el Centro de Emprendedores, cómo funciona el asesoramiento a pymes y a empresas familiares. Sabemos que la empresa familiar es muy difícil, muchas veces, yo esto lo cuento por experiencia, cuando uno es emprendedor y empieza una compañía, a medida que crece la compañía no se toma vacaciones, llega tarde a su casa, posiblemente trabaja de lunes a lunes. ¿Por qué? Porque hay un punto en el que para que crezca una empresa, lamentablemente tienen que trabajar de lunes a lunes y sin horario. Creo que eso es también un poco el espíritu que hay que imprimir en la gente, porque a lo mejor piensan que ser emprendedor es muy fácil, realmente es difícil. Y vemos muchas industrias argentinas, y yo conozco muchos casos, que empezaron de la nada y fueron sociedades anónimas muy grandes, pero empezaron como pymes. Te escucho atentamente, Juan José. Bueno, ante todo, muchas gracias, Alfredo, por esta oportunidad. Ustedes por venir. Por proponernos esta visita. Como vos bien decís, desde la Universidad de Flores estamos trabajando fuertemente todo lo que tiene que ver con el desarrollo emprendedor a través de un centro de emprendedores, que si bien no es nuevo, porque ya el Centro de Emprendedores de la Universidad fue creado desde el año 2005, hoy lo estamos relanzando, y básicamente este relanzamiento tiene que ver con unas nuevas propuestas, donde ya no solamente trabajaremos los temas clásicos que tienen que ver con la formación en competencias emprendedoras, la asistencia a los emprendedores y a sus ideas de negocio, sino también todo lo relacionado con la incubación de proyectos. Estamos creando la incubadora de empresas en la universidad, bajo el sistema del Ministerio de la Producción, con el sistema Incubar, con lo cual nos permite tener un abanico de beneficios mucho más amplio que el que veníamos teniendo para los emprendedores. Yo diría que tenemos cuatro pilares básicos de trabajo en relación a los emprendedores. Uno tiene que ver con la capacitación. Los emprendedores necesitan temas que tienen que ver con formación. Ya lo anticipaba recién Daniel, lo clave que son estas cuestiones para una buena gestión del emprendimiento, incorporar ideas, herramientas, técnicas de gestión. Esto hace el prestigio también de la Universidad de Flores. Absolutamente, ¿no? Sí, porque es también transferir mucho de la creación y producción académica de la universidad hacia los emprendedores, hacia los alumnos de la universidad. El otro eje tiene que ver básicamente con el asesoramiento. Nosotros venimos manteniendo con mucho éxito una mesa de consultas, que es como una gran puerta de entrada de los emprendedores, que confiándonos sus dificultades, sus problemas con la gestión de sus emprendimientos y empresas, reciben un primer asesoramiento, digamos, genérico en temas de gestión de emprendimientos y pymes. El otro eje es la investigación. La universidad es una de sus funciones básicas, la investigación en temas de emprendedorismo, y en el marco de que se está desenvolviendo el Centro de Emprendedores, que es la Facultad de Administración,
de la universidad. Estamos desarrollando investigaciones que tienen que ver con comprender mucho mejor los factores que contribuyen u obstaculizan el emprendedorismo. Ahora, en un minuto más, seguimos aprovechando que lo tenemos acá el licenciado Juan José Bertamoni y también lo tenemos acá al licenciado Daniel Bellinzone. Bueno, tenemos una llamada desde Rosario con algo que es, me parece a mí, bastante importante. Estamos con Nicolás Orlando, él es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Él concursó y fue elegido entre 3 estudiantes solamente de universidades públicas del país y fue becado nada menos que para participar del 53 Coloquio de IDEA. Yo tuve la oportunidad de conversar con él. Nosotros hace que cubrimos el Coloquio de IDEA, 20 años, y realmente nunca vimos un Coloquio de IDEA con tanto entusiasmo, con tantas ganas y con tanto cambio hacia el crecimiento, el emprendedurismo y los empresarios con ganas de invertir y que se cambien las reglas de juego. Es decir, se habló un poco de la cantidad de trámites que hay que hacer para presentaciones que realmente datan de muchos años atrás. Ahora estamos en el 2017 y indudablemente no hace falta tanto trámite ni tanta pérdida de tiempo. Yo me acuerdo que hubo épocas en que para habilitar una empresa se necesitaban 2 años, mientras tanto las empresas traían las máquinas del exterior y las máquinas tenían problemas porque, lógicamente, 2 años paradas, después hay que llamar a la gente del exterior para que venga y las ponga en regla. Nicolás, ¿cómo estás? Alfredo Di Sanzo, de Liderazgo en Buenos Aires. ¿Qué tal, Alfredo? Primero que nada, agradecerte el espacio, la verdad que muy generoso de tu parte y sí, como vos decís, no sé que puntualmente de qué querías que te hable, pero la verdad que fue eso el coloquio, muy extremadamente interesante. Yo te cuento que acá tenemos dos expertos de la Universidad de Flores, que yo tuve la posibilidad de estar con ellos en una presentación que se hizo donde hubo gente del Ministerio, pero además un montón muy grande de emprendedores, y ellos son el licenciado Juan José Bertamoni y también es el licenciado Daniel Bellinzone. Ellos son ejecutivos de la Universidad de Flores y están llevando adelante un proyecto importantísimo. Pero lo que más me interesa es conocer de primera mano qué significa para alguien becado que por primera vez se encuentra con los empresarios de las empresas más grandes, tanto nacionales como multinacionales, inclusive empresarios del mundo, que han venido para este coloquio. Y que también más de 1,000 ejecutivos y empresarios asistieron y realmente anotados había 1,300, así que lamentablemente 300 han quedado afuera, pero sí han podido desde afuera seguir lo que es el coloquio de IDEA, el 53 coloquio de IDEA. Entonces quería saber tu opinión, cómo haber sido becado nada menos que por el coloquio de IDEA. Bueno, la verdad, de las mejores experiencias que me tocó vivir, fue una oportunidad única para compartir, bueno, el placer, como ahora en esta mesa, con los dos especialistas. Durante todo el coloquio, durante los 3 días, hablar con obviamente las personalidades más importantes del país y que en actos de grandeza y una gran generosidad compartían charlas conmigo. Primero, obviamente, entender dónde estaba parado. Yo no había tomado dimensión de dónde estaba yendo hasta que estuve ahí. Como me dijo una de las directivas de IDEA, no vas a saber qué se siente estar ahí para nosotros, es decir, para alguien como... se puso en mi lugar de alguna forma y me dijo, no vas a saber lo que es estar ahí hasta que no lo sientas en carne propia. Y la verdad que cuando empecé a tomar dimensión, bueno, una de las primeras personas con la que tuve oportunidad de hablar y escuchar cosas realmente interesantes fuiste vos, me empecé a vincular con gente que nunca en mi vida creí que me iba a relacionar y que iban a compartir con tanta humildad y sencillez conmigo charlas, anécdotas, consejos, todas cuestiones que obviamente me enriquecieron y me enriquecen mucho para empezar y continuar mi formación, que estoy en un momento clave, creo, para aprender y para tener estas experiencias de vida. Este fue mi primer coloquio de IDEA, pero tuyos 20, y podés, desde ese lugar, pudiste desde ese lugar aconsejarme y de alguna forma marcar mi camino durante el coloquio, ¿no? Vos sabés, Nicolás, que yo le hice una nota al presidente de IDEA y al presidente del coloquio, y cada uno de ellos tienen una idea distinta de cómo llevar adelante esto. Sin embargo, los dos tenían la misma forma de pensar en cuanto al título que han encontrado, ¿no? Que realmente fue un título extraordinario. Y vos sabés que ese título lo dijeron por primera vez en nuestro programa varios meses antes de que se hiciera el coloquio de IDEA. Así que para nosotros también fue muy prestigioso que adelantaran este título, ¿no? Sí, la verdad,
creo que el trabajo en equipo de idea fue superlativo, es decir, se traslucía en cada una de las charlas, esa idea de trabajo en equipo se veía las horas de trabajo atrás, y creo que sí, claramente fue algo consensuado entre todos, y habrán tenido sus diferencias, imagino, y mesas de discusión eternas sobre qué disertante, cómo apuntarlo y demás, pero el trabajo se dejaba ver en cada una de las disertaciones. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlos a los dos, a Javier Gogni, a Gastón Remy, entre de las tantas personalidades importantes que tuve el placer de conocer en el coloquio, y la verdad que tanto la transmisión de ese espíritu, de esa inspiración que te llevaba el coloquio a salir todos los días a dar un poco más, a ayudar, a ver las oportunidades que tiene la Argentina para crecer. Al nuevo presidente Shell, Teófilo Lacroce, que ahora el presidente anterior de Shell es el ministro de Energía, ¿no? Sí, sí. La verdad que quería rescatar el hecho de cómo ellos lo llevaban a lo concreto, a eso, a ese espíritu que tanto transmitieron las disertaciones. Yo sentirme por ellos como un igual, como uno más, la oportunidad que me daban, la humildad y la sencillez con la que llevaban esa transformación personal a tratar con un chico a lo mejor de 25 años, 24 años, que estaba ahí teniendo una oportunidad única, viviendo una experiencia inolvidable, de ponerlo en un lugar muy especial y que creo que eso es llevarlo a hechos concretos, esa idea que tanto transmitían de humildad, de trabajo en equipo, de esfuerzo, de ayudar al otro, de darle una oportunidad, en este caso a mí, que era creo el único que no era una personalidad importante ahí como para estar en ese lugar. Y pero al, bueno, ser becado, muy importante. Al ser becado, ellos pensaron que era importante también que estuvieran personas becadas para conocer un poco más lo que viene en la Argentina, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que, y esto lo compartimos con mis dos compañeros, dos chicos también extraordinarios, con mucha capacidad, que esa oportunidad de estar ahí, compartir con ellos y ver el trabajo que hacían fue tremendamente enriquecedor, una experiencia única, y creo que sería un privilegio muy, muy grande para cualquier estudiante o cualquier profesional que está iniciándose o insertándose en su profesión, vivir una experiencia como esa, porque verdaderamente los testimonios de vida y de carrera profesional y demás que hubo en el lugar, bueno, increíble. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer a Horacio Rosati, que es la máxima expresión de lo que mi profesión puede aspirarse, que es ser ministro de la Corte, por ejemplo, ¿no? Bueno, estuvimos con Nicolás Orlando desde Rosario, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, concursó y fue elegido entre 3 estudiantes de universidades públicas del país, becados nada más y nada menos que para participar del 53 Coloquio de Idea. Nicolás, cuando estés por Buenos Aires, me gustaría invitarte al programa para que estés presente y también decirle a ustedes que pueden estar viendo y escuchando este programa a través de el programa que significa ecomedios.com, www.ecomedios.com. Pueden estar viendo y escuchando. Así que, Nicolás, gracias por estar llamando desde Rosario. Y cuando estés por Buenos Aires, me gustaría que vengas al programa a hablar. Y acá te mandan saludos también Juan José Bertamoni, licenciado, director del Centro de Emprendedores, y licenciado Daniel Belinzone, del Centro de Emprendedores de la Universidad de Flores. Bueno, te agradezco muchísimo a vos y a ellos por escucharme. Un abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio, Alfredo. Felicitaciones, Nicolás. Acá te mandan felicitaciones. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Bueno, y nosotros seguimos con los directivos de la Universidad de Flores, quienes realmente están haciendo una campaña extraordinaria, sobre todo que lo más difícil ahora que se viene es que los estudiantes sepan, o por lo menos no cueste tanto trabajo hacerles comprender que están estudiando para trabajar. Digamos, generalmente uno se forma para trabajar de lo que estudia. Por ahí no termina trabajando de lo que estudia, pero sí pensando en que una vez que termina la universidad tienen que encontrar trabajo. Por eso lo que están haciendo en el Centro de Emprendedores me parece que es una avanzada de lo que se requiere en cualquier país para el crecimiento. Argentina necesita mucho crecer. Argentina necesita volver a la fuente de trabajo, a que la gente trabaje y se ponga la camiseta de la compañía en la que trabaja para poder progresar, crecer y tener un trabajo mucho mejor, donde va a ganar cada vez más. Pero para eso requiere que se ponga la camiseta de la compañía. Absolutamente. Me gustaría retomar un poco y reforzar esta idea que vos planteás, Alfredo. Yo diría,
para comprender un poco el rol que puede jugar la cultura emprendedora y la formación emprendedora en alguien que está estudiando y que se va a graduar en su profesión. Diría que al menos hay que distinguir dos niveles. Uno es el propio campo sustantivo, el que es psicólogo, sociólogo, abogado, que tiene que ver con una competencia específica. Pero para desarrollar una profesión con chances de éxito en la actualidad, en este mundo complejo actual, hay que incorporar otra dimensión, que es las denominadas competencias genéricas, aquellas que nos permiten de algún modo interactuar con los demás, las competencias interpersonales, liderarnos a nosotros mismos, saber comunicar, saber organizar nuestro tiempo, saber negociar, saber conducir personas y formar equipos de trabajo. Y esas son competencias genéricas que tienen muchísimo que ver con la cultura emprendedora. Un emprendedor es alguien que, cuando sabe desarrollar estas capacidades, tiene enormes chances de éxito. Y esto me parece que es interesante, porque la integración de estas dos competencias, las del campo sustantivo y las genéricas, permiten mayores chances de desarrollo profesional, sobre todo en estos tiempos de tanta complejidad, digamos, ¿no? Aparte, ahora se abre un panorama muy grande que quizás no estuvo muy desarrollado, y ustedes tienen la posibilidad de llevarlo adelante. Nosotros hacemos notas con casi todos los presidentes y CEOs de compañías líderes industria automotriz, donde nos hablan de que cuando sale un estudiante de una escuela técnica necesitan de 6 a 7 meses para empezar a enseñarles. Y estamos hablando de las tareas más básicas de la industria automotriz, ni siquiera una tarea compleja. Estuvieron presidentes de la industria farmacoquímica, de laboratorios internacionales, donde las personas que están como operarios en el área de fabricación y producción de lo que es de medicina, de lo que es comprimidos, de lo que es productos para la salud, también se requiere. También está, digamos, es tan amplio la parte que es industria, minería, abogados, contadores, medicina, exploración de petróleo. Por ejemplo, nosotros cubrimos la vez pasada, estábamos hablando antes, el Congreso Internacional del Gas y del Petróleo. Estuvimos hablando con la gente que está invirtiendo en Vaca Muerta. Realmente está haciendo falta muchísima gente para trabajar en tareas que van a tener sueldos muy altos, porque van a ser profesionales. Y estos profesionales, si bien salen de universidades, es muy importante que entiendan que en el caso de la Universidad de Flores, los emprendedores que se van a necesitar, porque las grandes industrias ya tienen ciertas capacidades, pero todo lo que lo rodea y todo lo que provee elementos, materiales y cosas, esos son emprendedores. Absolutamente. O son empresas pymes. Y complemento esto que vos decís con algunos comentarios interesantes. El primero de ellos es, vos acabas de decir con mucha propiedad que hay un necesario proceso de inducción al trabajo en una empresa, claro, que lleva un tiempo. Hay investigaciones que han demostrado científicamente que las competencias emprendedoras adquiridas previamente aceleran y facilitan ese proceso de inducción al trabajo en una cultura empresaria cualquiera. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Mencionabas el tema de Añelo y Vaca Muerta. Cuando hablamos de la Universidad de Flores, hay que hablar de una universidad que tiene 3 localizaciones territoriales. Una es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la otra es la sede de San Miguel, acá cercano, y la otra es Cipolletti, muy cerquita ahí de Añelo, donde también tenemos un centro de emprendedores, donde hay un desarrollo muy importante de trabajo con el municipio de Añelo, donde la erradicación de Vaca Muerta le ha imprimido a la política pública de ese municipio un desafío enorme, que es abastecer de todos los servicios que necesita, de todo tipo, desde los educativos hasta, claro, los alimentarios, claro, a un municipio que está creciendo a razón prácticamente de 10.000 personas nuevas cada año. Es una tasa de crecimiento fabulosa. Y ahí hay una tarea interesante también de la universidad, como responsabilidad institucional de poder formar a las que van a ser las próximas empresas, pymes, de la cadena de valor de las grandes empresas de YPF y las otras operadoras en la región. Hay dos especialistas en petróleo que son periodistas que están en el sur y que se especializan en Vaca Muerta. Ellos van a salir por teléfono, o por lo menos me prometieron, cuando los encontré en el Congreso del Gas y el Petróleo, estuve hablando bastante con ellos, y me prometieron salir al aire. Me gustaría, si puedo armar algo, que ustedes
hablen algo especialmente de esto y le puedan preguntar a él también. Absolutamente. Porque él sabe mucho más que nosotros, porque está en el tema, y aparte de la especialización de él es petróleo en Vaca Muerta. Perfecto. Y te proponemos algo más. Podemos, como equipo del Centro de Emprendedores con Daniel, contactar a Cristian Kreber, que es el director del Centro de Emprendedores de la Universidad de Flores. Perfecto. Y por nuestro propio sistema de videoconferencia, que él pueda contextualizar los desafíos de la creación de empresas y el fortalecimiento emprendedor en la región de Vaca Muerta y Añelo, que es el especialista que está ahí trabajando en el territorio cotidianamente. Y después hay otra cosa importante. Si ustedes avisan cuándo van a venir, la gente los va a estar viendo a ustedes por internet y les puede hacer preguntas a sus teléfonos móviles por escrito para que ustedes contesten lo que la gente quiera saber. Estamos hablando de un universo infinito, porque pueden estar llamando de cualquier país. La vez pasada estuvo un ejecutivo de una empresa muy importante y lo llamaron de 5 países distintos. Y yo le sugerí a él, porque hubo algunos que no lo llamaron, que cuando cuente que va a estar en el programa, ponga que va a estar a las 3 p.m., porque ellos no entienden lo que es las 15. Entonces no llamaron porque no sabían que era las 15. Entonces, cuando hablan con gente de acá de Argentina o eventualmente algún país limítrofe, está bien, de la región también, pero cuando ya avisan a otras personas con las cuales que son formadores de opinión y que están en relación con ellos, les tienen que decir que es 3 p.m., ¿no? Así buenísimo, que bueno. Buenísimo. Un comentario más relacionado con esta relevancia que le dabas vos a la cadena de valor de las grandes empresas y hacia dónde debe apuntar necesariamente no solo la política pública estatal en temas de emprendedorismo, sino también todas las organizaciones de la sociedad civil como fundaciones y en nuestro caso Centro de Emprendedores de la Universidad de Flores a fortalecer la gestión empresaria. Y lo cuento con una característica. Argentina tiene una enorme tasa de natalidad empresaria. La cultura emprendedora en Argentina es muy fuerte, la tradición emprendedora, tal vez por ancestros de nuestros abuelos. Que aparte, casi toda la industria argentina se hizo con emprendedores. Absolutamente. Ahora, tenemos un déficit enorme, que la tasa de mortalidad de empresas es altísima. Sí. Y en esto sí tenemos un récord. El tema es pasar de padres a hijos y después a nietos. Por lo cual lo que hacen ustedes con el tema de empresas familiares es extraordinario, porque es una manera de que eso no decaiga. Absolutamente. Sí, hay un enfoque. Si lo enfocamos desde el punto de vista de empresas familiares, estamos en línea con lo que se está hablando en este momento. También hay otra mortalidad muy grande que ocurre cuando los emprendedores arrancan sus ideas y de alguna manera se enamoran de su idea y de cierto facilismo. Exacto. Nosotros tenemos la obligación como formadores, y es por eso que se nos certifica y se nos obliga a seguir un proceso, un procedimiento, de que el concretar una idea no es simplemente ponerle voluntad y arriesgarme. Daniel, te voy a pedir un favor. Nosotros tenemos y media, que tenemos una pequeña pauta y después seguimos porque lo que es interesantísimo. Dale. Y quiero seguir. Señor director, ¿podemos pasar la pauta, por favor? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Mejor que tener banca en los medios. Es tener una banca en el Congreso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509 Frente Justicialista Cumplir. Candidata a senadora provincial por la quinta sección electoral. Inés Arrondo. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido al Frente de Izquierda. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición real al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 510.
Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Cambiemos viene con tarifazos, reforma laboral, precarización y represión. Para pararle la mano necesitamos un nuevo proyecto político, de izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, diputado provincial, Izquierda al Frente por el Socialismo, lista 504, Buenos Aires. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Comienzo espacio publicitario. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fulop y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo, dona tus papeles al Garrahan. Ya sabes, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta. Y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Avon y AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionavon.org.ar. En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefonica.com.ar. Fundación Telefónica. PowerSight, más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de Big Data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresa a www.powersite.com.ar. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Fin espacio publicitario. Bueno, y seguimos con el licenciado Juan José Bertamoni, quien es director del Centro de Emprendedores de la Universidad de Flores, y con el licenciado Daniel Belinzone, quien es también de la Universidad de Flores. Bueno, nos decían fuera de programa que el modelo Canvas para emprendedores está dictado por la alianza con la Academia Argentina Emprende del Ministerio de la Producción de la Nación. Esto tienen tiempo hasta mañana, jueves 19. Atención, la agenda. Tienen tiempo hasta mañana. ¿Dónde se tienen que inscribir? Se tienen que inscribir al mail informes@uflo.edu.ar. Da un teléfono, por favor, si no, quiere consultar algo, si es que lo tenés. Nos quedan algunas vacantes todavía, así que está bueno que allá abajo, que puedan participar. Y tenés ahí el teléfono 4631-6243. No, el que está al lado, ahí en negro.
6433 6300 Ustedes cualquier informe que necesiten llaman, pueden estar llamando desde ahora por teléfono, porque ellos están acá en el aire, pero en la Universidad de Flores hay gente que los va a atender perfectamente. Sí. Repito, 4433 6300, y tienen tiempo hasta mañana para anotarse. Perfecto. Sí. Si me permitís, sí. Alfredo, ¿alguna conceptualización más de lo que veníamos hablando sobre la importancia, la relevancia de las empresas familiares, de las pymes familiares en la economía nacional? La enorme mayoría de las empresas son pymes. Sí, es la que más gente trabaja, porque el resto es todo automatizado. El 99% de las empresas del país son pymes. Exacto. De esa gran cantidad de empresas, se estima que un 80% son familiares, entendido que hay por lo menos dos integrantes que comparten lazos de sangre o empresas conyugales y que además trabajan juntos. Entonces, cuando nosotros hablamos de fortalecer a las empresas familiares, estamos hablando nada más y nada menos de que fortalecer el bienestar y la continuidad, de gran parte de la de la economía nacional y de las familias. Sí, El éxito de la empresa acaba siendo un factor de éxito familiar. Es correcto. Entonces es interesante complementar esto que Daniel comentaba, cómo es interesante y clave el fortalecimiento de las empresas familiares. Bueno, yo sé que ustedes se tenían que ir porque tenían que firmar unos contratos. No sé si quieren seguir quedándose. Encantado. Tenemos una nota grabada con el presidente del coloquio, del 53 coloquio de idea. Pero unos minutos más, si quieren. Escuchamos la nota y nos despedimos de tu amable audiencia por este compromiso que teníamos. Bueno, y estuvimos cubriendo el 53 coloquio de idea en Mar del Plata, donde el presidente de idea, Javier Goñi, llamó a recuperar el orgullo de ser empresarios. Esto es sumamente importante porque, bueno, últimamente no era tan fácil hablar de esto. Y cómo transformarse para lograr una sociedad integrada. Javier Goñi, además, es el gerente general del EDESMA. Bueno, escuchamos atentamente la nota. Señora gobernadora, señor Buenos Aires, señores empresarios, líderes sindicales, periodistas, señoras y señores. Quiero comenzar esta noche con un mensaje de la Madre Teresa, que dice así: yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través de las aguas para crear muchas ondas. La convocatoria de hoy es a transformar para crear esas ondas. Esta propuesta la elaboramos a través del proceso de reflexión que llevamos en idea, dando una continuidad evolutiva sobre lo trabajado año tras año. El punto de partida fue el concepto del 2016, cuando planteamos la necesidad de tender puentes hacia el futuro, que a su vez se había construido sobre el concepto del 2015, tiempo de acordar y de hacer. Y así podría seguir sucesivamente recorriendo hacia atrás la historia del pensamiento desarrollado en idea. Entendemos esta construcción como un andamiaje que se eleva un piso sobre otro, con aprendizajes y también con cambios sobre la marcha, pero mirando siempre hacia adelante, afianzado sobre bases sólidas. Rafael Di Sanzo, liderazgo del 53 Colombia. Todos argentinos de bien, sea cual fuera nuestro rol, nuestro espacio político, religión, nos duele. Y por eso el llamado a actuar. No obstante, la visión que tengo es esperanzadora, porque la rebeldía frente a ese dolor es el principal movilizador para ponernos en acción y lograr que nuestra realidad cambie de una vez y para siempre. En idea hemos entendido, lo queremos decir fuerte y abiertamente, que la transformación que planteamos es fundamentalmente cultural de la sociedad. Todos los actores sociales, los empresarios, los políticos, los líderes del sindicalismo, educadores, periodistas, así podría seguir nombrando, todos tenemos que atravesarlo. Una transformación para una sociedad con justicia. Alfredo Di Sanzo,
programa Liderazgo, Comedio CM 1020, en el 53 coloquio de ideas, transformándonos. El respeto por el que piensa diferente y la construcción colectiva del bien común sean los principios que nos guíen. Una sociedad con valores, sin violencia ni grietas de ningún tipo. Una sociedad que sea capaz de competir con el fruto de su trabajo basado en el esfuerzo individual y colectivo. Una sociedad donde el trabajar duro sea el único modo de aprender y progresar, y donde el atajo sea condenado. Una sociedad donde el respeto por el otro, la ética y la honestidad sean principios indeclinables. En definitiva, una sociedad que sea capaz de dejar una adolescencia tumultuosa y errática para alcanzar la madurez, donde se generen oportunidades de desarrollo integral para todos los hombres y mujeres de bien. La invitación de hoy, desde IDEA, es a que todos nos transformemos, cada uno en nuestro espacio de acción, a que dirijamos toda nuestra energía para provocar los cambios necesarios hacia una sociedad más justa e integrada. Se trata de una transformación profunda que necesariamente nos va a sacar de nuestra zona de confort, que implica asumir riesgos, que no va a ser inmediata y que va a llevar tiempo, pero que vale la pena, porque apunta a derrotar de una vez y para siempre el estigma del fracaso colectivo como sociedad. Y no va a ser suficiente aquello de, bueno, pero si yo cumplo con la ley, pago todos los impuestos. Eso está muy bien. Es absolutamente imprescindible. Es una condición sine qua non. Pero no alcanza. No alcanza si queremos realmente un país diferente. Debemos hacer algo más. Debemos participar activamente y no quedarnos callados cuando vemos que algo no está bien. Pero como no nos afecta, tal vez no intervenimos. O incluso aunque nos afecte, tampoco lo hacemos por temor a quedar expuestos o porque se requiere un esfuerzo adicional. Sí, se va a requerir un esfuerzo adicional. Y así debe ser para los que hemos tenido el privilegio de acceder a buenos niveles de educación y para los que tenemos responsabilidad en posiciones de liderazgo. Debemos dar los debates necesarios y actuar en consecuencia para la construcción de una nueva Argentina dentro de un marco institucional con el pleno funcionamiento de los tres poderes de la República. Como empresarios, nos toca el invertir, el arriesgar el capital y el poner toda la creatividad de la que seamos capaces para tener empresas sólidas y competitivas. Y de esa forma generar el empleo sustentable que nos saque de donde estamos. Estas son sin duda nuestras tareas. Pero las Alfredo Di Sanzo para el programa Liderazgo en el 53 coloquio de ideas en Sheraton. Aportar propuestas genuinas que favorezcan el desarrollo industrial, empresarial y social. El defender con voz fuerte las instituciones cuando sean avasalladas o menospreciadas. Y el resguardar con firmeza los valores republicanos y democráticos y los derechos constitucionales para que seamos una verdadera nación. Debemos dejar de pensar solo en el bien individual de la empresa para elevarnos y pensar primero en el bien común, que sin duda va a traer luego el bien individual. Este es nuestro mensaje. Este es el mensaje de IDEA. Dentro de la institución hemos dado y damos muchos apasionados debates que sin duda han enriquecido los pensamientos iniciales y que luego se han transformado en acción. Porque si damos los debates académicos y nos quedamos solo en ellos, habremos tenido una rica discusión intelectual, pero no habremos logrado nada. Esta tarea no se agota en los coloquios. Tiene su sinergia en todas las actividades que desarrolla la institución.
las redes de profesionales con una alta participación e interacción en el seguimiento de las iniciativas y formulación de propuestas, la escuela de negocios con su programa de capacitación y ciclos de actualización, Idea Joven como un espacio de formación para los sub-40, Idea Centro abriendo un espacio en el interior del país, ahora potenciado por su red de agronegocios. El Club de Líderes PYME, para el desarrollo de verdaderos emprendedores dentro del empresariado. Más de 12.000 empresarios ejecutivos participan anualmente de estos espacios y el trabajo conjunto de todos ellos retroalimenta el contenido de lo que hacemos en IDEA. Pero a partir de hoy queremos también plasmar la transformación de IDEA, una transformación que es de adentro hacia afuera y que mantiene la esencia, ya que el acta fundacional de esta institución, elaborada por 9 empresarios visionarios hace casi 60 años, hoy sigue más vigente que nunca. Las imágenes y los símbolos son poderosos para comunicar, por eso es que inspirados en el transformándonos y empezando por el nos, les presentamos hoy una nueva identidad para nuestra institución. Es mucho más que un nuevo isólogo, es la síntesis del trabajo de planeamiento estratégico que hicimos hace unos 4 años y del proceso de transformación que venimos transitando en la institución y que expresa nuestra visión sobre 2 conceptos. Idea como un punto de encuentro, un espacio de formación y desarrollo para empresas y empresarios que buscan crecer profesionalmente y aportar para una sociedad mejor, con integración social y basada en el crecimiento del capital humano. Idea como una voz activa del empresariado, de un empresariado que se hace cargo de su rol y lo expresa, que aporta al debate, íntegro y bien intencionado, que piense un empresariado que piensa y actúa para el bien común primero, muy lejos de los estigmas que se han construido basados en aquellos que solo se han disfrazado de empresarios, bastardeando un concepto que es motor del desarrollo de un país. A través de exigirnos los comportamientos éticos y de conciencia social, queremos recuperar el orgullo de lo que somos, empresarios. Los que participamos de IDEA estamos orgullosos de lo que hacemos en nuestras empresas y de lo que hacemos aportando a la institución. Y queremos decirlo, ya que por muchos años se han escuchado otras voces, tal vez más estridentes, pero que no son las que reflejan lo que hacemos muchos empresarios. Esto requiere un esfuerzo adicional y, por sobre todas las cosas, el decir y actuar en consecuencia, con el riesgo incluso de ser criticados desde estereotipos que no son los nuestros. Estamos dispuestos a correr esos riesgos, porque entendemos que podemos y debemos aportar en muchas dimensiones para que el dolor que sentimos por el fracaso de la sociedad no sea en vano. No hay lugar para actitudes dubitativas y mucho menos cínicas. El tiempo de las dudas terminó. En síntesis, IDEA, un lugar de encuentro y una voz activa. Veamos ahora en un video la materialización de esta nueva identidad que les estoy presentando. Para poder transformar. La transformación requiere esfuerzos, sin duda, pero vale la pena. Y esto es fruto de un proceso que hemos venido llevando en IDEA a lo largo de los años. Y como símbolo de ese esfuerzo y de la transformación que queremos todos para un país mejor, les voy a invitar ahora a que den un pasito a ustedes, a que se contagien y nos transformemos todos juntos. Miren el escenario, está transformado, tenemos el nuevo
y zoólogo de la institución. Pero si miras sus credenciales, no están transformadas. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer ahora mismo. Busquen debajo de sus mesas, les pido a los caballeros, debajo de las mesas hay unas cajas. Van a encontrar el programa de coloquio que está transformado con la nueva identidad. Van a encontrar cintas, unos stickers. Saquen las cintas de las credenciales y pongan las nuevas cintas. Saquen el sticker. Bueno, estábamos escuchando en este momento al presidente de IDEA, Javier Goñi, en Transformándonos. Bueno, y ahora seguimos unos minutos y luego tenemos la tanda con el licenciado Daniel Belinzone, quien es coordinador del Centro de Emprendedores de la Universidad de Flores. Estimado Daniel, te quedaron unos minutos para cerrar nuestro programa y quería que nos cuentes un poco y de paso que vuelvas a dar los datos de la Universidad de Flores para que aquellos emprendedores que estén interesados en tener una formación profesional se puedan acercar a ustedes. Sí, vamos a concretarlo en esta dirección, www.emprendedores.uflo.edu.ar. ¿Podés repetirlo por si alguno no lo anotó? www.emprendedores.uflo.edu.ar. Allí van a encontrar un sitio que les va a dar información, van a poder contactarse. Tienen posibilidades de una mesa de ayuda gratuita que también tiene el centro para los emprendedores, para hacer sus consultas. Y cerrando, es muy importante lo que hacemos, la actividad que hacemos en el día de mañana, a las 17 horas, allí en Rivadavia 5741, que es el modelo Canvas para emprendedores, que es un modelo de negocio, muy bien expresado por la licenciada María Fernanda Andrés. Como temática, es un modelo de negocio al cual se tienen que enseñar. Perfecto. Y te agradezco todas las atenciones que has tenido con nosotros y queda abierta la puerta. Bueno, ahora tenemos una tanda y después de esto nos despedimos. Charla, ¿podemos poner la tanda, por favor? Comienzo espacio publicitario. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Avon y AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537. www.fundacionavon.org.ar. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en el 0800-321-1116. Movistar, compartida, la vida es más. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefonica.com.ar. Fundación Telefónica. PowerSite, más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de Big Data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresa a www.powersite.com.ar. Hola, soy Luisana Lopilato. Yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda, ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan.
Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Fin espacio publicitario. Bueno, y nosotros nos despedimos de ustedes. Queremos agradecerle al licenciado Daniel Belinzone, quien es coordinador del Centro de Emprendedores de la Universidad de Flores. Él es licenciado en Relaciones Humanas de la Universidad Católica Argentina, en denominación actual de Recursos Humanos. Daniel, gracias por estar con nosotros. Lo que has dicho es sumamente importante y estás ayudando mucho a aquellos emprendedores que no saben qué camino seguir para ser verdaderamente emprendedores. Muchas gracias. No, gracias a vos, Alfredo, y todo aquel que necesite una ayuda sabe que se puede acercar a través de ti o a través de las direcciones que hemos dado del sitio. Muchas gracias por todo. Nada más, buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos en este programa.